Bienvenidos a una nueva semana de Mascotas al Parque. Recuerden este programa que se transmite todos los días de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana a 11 de la mañana. Miren quién me acompaña hoy. Se llama Kroll. Es un pomerania, tiene 2 años y medio y quiso estar hoy con nosotros en todo el programa. Les damos la bienvenida. Esta semana tendremos temas muy importantes. Consulta a domicilio veterinaria, también una comunicación intuitiva. ¿Ustedes saben qué es eso? Entonces los invito para que estén conectados con nosotros lunes a viernes. ¡Bienvenidos! Y hoy tengo precisamente una invitada muy chévere. Maybeth Restrepo. Maybeth, bienvenida a Mascotas al Parque. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y el tema de hoy precisamente es consulta veterinaria a domicilio. Bueno, Maybeth, contemos un poquito por qué es tan importante esta consulta veterinaria a domicilio. Bueno, la primera razón es quitarle estrés a nuestras mascotas con el traslado, que por lo menos en felinos es extremadamente traumático. Ajá. Y obviamente ya con la premura del día a día, con tantas actividades, para muchos propietarios es muy cómodo uno ir a hacer su consulta a domicilio para obviar el tiempo. Y lo otro pues es que el estrés de llevar a las mascotas a un lugar diferente puede ser muy traumático y a veces en ciertas o en muchas ocasiones no amerita un traslado de la mascota, por ejemplo, en desparasitaciones, en una consulta general, en las vacunitas, como digamos las revisiones periódicas, entonces perfectamente se pueden hacer en casita. Así es que nosotros también en el programa Maybeth rescatamos mucho como ese cuidado de los animales, el por qué tenerlos bien cuidados, el por qué estar en casa con ellos responsablemente, y precisamente la consulta domiciliaria yo creo que nos ayuda mucho a eso, como a estresarlos lo mínimo posible. Y si esta es una posibilidad que podemos tener, muchísimo mejor. Pero entonces nosotros, ¿cómo podemos saber en qué momento esperar? O sea, es decir, si hay una emergencia, ¿cuándo sabe el propietario? ¿Puedo esperar? ¿Tengo tiempo? ¿No tengo tiempo? ¿Llamo a la consulta veterinaria o mejor salgo inmediatamente con él? Bueno, las patologías, pues, obviamente, si, por ejemplo, hubo un accidente, eso es una urgencia, no hay tiempo de esperar, ni siquiera llamar a un veterinario a domicilio porque se pierde mucho tiempo y ahí el tiempo juega en contra de la salud de la mascota. Uh-huh. Entonces, si tenemos una urgencia, sin pensarlo, toca remitirlo a una clínica de una vez. Hay patologías, por ejemplo, no, es que estaba como decaídito, como inapetente, ha dejado de comer, o diarreita con sangre, pues en esos casitos sí da espera de poder hacer una consulta domiciliaria, incluso pues uno le da ciertas recomendaciones de suerito, cositas que se pueden manejar en la casita antes de que se descompense el animalito. Uh-huh. ¿Cómo es el proceso? Es decir, una persona quiere tener una consulta veterinaria a domicilio. Entonces, uno llama y ¿qué hace en ese momento el médico? Preguntar los síntomas y hacer las recomendaciones. Las recomendaciones que ustedes dan son fáciles, es decir, la persona puede conseguir los medicamentos fácilmente en un lugar como adecuado pero cercano, antes de que, por ejemplo, si hay una deshidratación severa, antes de que pase algo así grave. No, si es una deshidratación severa, se tiene que ir para la clínica. Tiene que ir inmediatamente. De una. Sí. Lo que uno hace es, antes de que haya la deshidratación severa, entonces si el animalito está presentando vómitos, por ejemplo, vomitó hoy una o dos veces, entonces dale líquidos orales o dale una dieta blanda, uno recomienda, pero obviamente uno recomienda después de hacer la revisión. Cuando las personas lo llaman a uno, ves que el animalito está vomitando, o ha tenido una diarreíta o está un poquito decaído, entonces uno hace la cita en el menor tiempo posible. Generalmente es de un día para otro. Pocas veces se puede hacer inmediatamente. Pero si el propietario, obviamente uno hace una anamnesis por teléfono, que ha tenido, que ha presentado. No. En ese caso lo mejor es que te vayas de una vez para una clínica. Desde la consulta
consulta telefónica, desde la llamada uno hace un tamizaje y lo puede remitir. Claro. Porque hay patologías que uno dice, no, es que me ha vomitado 10 veces, 500 veces, no. O sea, eso sí amerita una urgencia y una hospitalización inmediatamente. Inmediatamente. ¿Cómo pueden las personas en casa estabilizar el animal en el momento? Si se necesita, pues, como que el veterinario llegue o antes de ser remitido, ¿cómo pueden las personas mientras tanto estabilizar el animal? Por ejemplo, si ha tenido unos vómitos y diarrea, que es como lo que uno podría hacer en casita y digamos como patologías más o menos leves, pero si se dejan pasar pueden ser muy graves, se puede descompensar. Entonces lo más recomendable es hidratar, hidratación oral y pues hacer la consulta en el menor tiempo posible y ya pues tratar de resolver el problema, generalmente en parásitos gastrointestinales. A veces hay intolerancias alimenticias o de pronto le cayó mal, una gastritis, no sé qué, también uno lo puede como solucionar en el momento, a veces no amerita un traslado a la clínica. Una consultas de seguimiento, por ejemplo, el animalito ya tiene una patología en cuestión, como una insuficiencia renal, alguna patología crónica, entonces uno hace unos seguimientos, unos exámenes de control, que perfectamente se pueden hacer en casita, no ameritan un traslado. Hay ciertos procedimientos que también se pueden hacer en casita, pues de pronto en algún momento una canalización, una administración de un medicamento, digamos como enfermería también se puede hacer en casita. Perfecto, ese tipo de procedimientos, sobre todo con los gatos, algunos procedimientos son de enfermería y se pueden hacer en casita perfectamente. Entonces la recomendación para todos los que nos están viendo, ya saben, es muy fácil la visita veterinaria, además les facilita la vida, tanto a ustedes como a sus animalitos. Entonces Maybet, los invitamos a todos los televidentes y a Maybet para que vamos a unos mensajes institucionales chequeticos y ya regresamos con este visitante que está feliz hoy. Estás viendo Mascotas al Parque. Pequeñito mensaje institucional o mensajes institucionales, regresamos en Mascotas al Parque. Aquí está Kroll, pues, en una ansiedad. Kroll es nuestro acompañante el día de hoy, pero ya, como ya, les tengo una invitación y les voy a contar. Recuerden que los sábados pueden venir aquí al canal Parque Gabriel García Márquez porque tenemos unos servicios gratuitos para ustedes. Recuerden, la invitación los sábados de 9 a 1 de la tarde. Entonces, Kroll ya está desesperado porque empezaron a llegar todos los amigos de él y ya se quiere ir a jugar. Entonces ya lo vamos a soltar para que juegue. Pero el tema de hoy es consulta veterinaria a domicilio y estamos con Maybet Restrepo, que es una veterinaria y nos está contando como todas esas recomendaciones y cuáles son, primero, los beneficios de tener esta consulta al casa y segundo, porque también es bueno para las mascotas que nosotros tenemos. Entonces, Maybet, regresemos y retomemos. Entonces, habíamos dicho que uno de los beneficios de tener estos servicios en casa era no estresar al animalito, pero ¿qué otros beneficios podemos tener? Bueno, pues el hecho de no estresarlo innecesariamente con el traslado a la veterinaria, el huacal, el montar en el carro, pues los indispone bastante, uno se orina, se hacen popó, vomitan, entonces llegan muy descompuestos a la veterinaria y obviamente eso también me puede alterar exámenes de laboratorio. En casita, pues cuando el propietario confía en el veterinario, entonces por ejemplo, los gaticos van a estar más tranquilos, más relajados, generalmente la consulta se hace en el regazo del propietario, entonces el gatico está muy cómodo porque no hay quien, no siente invadido su terreno, entonces está más tranquilo, puede uno hacer un examen clínico más cuidadoso, puede tomar muestras de laboratorio sin tener tantas alteraciones en el momento. Sobre todo, Maybet, en gatos, que son un poco, cuando entra una persona desconocida y mismo se esconden, es un poquito más difícil como cogerlos, que estén quietos, ¿cierto? Claro que en los perros también se puede ver algunos que son un poco agresivos con el veterinario,
les da susto. Total. Pero en gatos siempre es más difícil. O sea, se ve de todo, pero sí es más cómodo ir a la casa a hacer la consulta a domicilio, claro, con, claro, los felinos. Ajá. Los gatos disfrutan mucho de las salidas a cualquier lugar. ¿Sí? Disfruta de la montada en el carro, de la llevada. Si la veterinaria es amable con el perro, le da el mecatico, no sé qué, él va a estar feliz de ir a la veterinaria. Claro. Pero los gatos no disfrutan de salir en ningún momento. A él no le interesa saber qué hay de las paredes de su casa hacia afuera. Hacia afuera, exacto. Entonces, como el gato es tan territorialista, con él sí es conveniente hacer la consulta en casa. Y yo opino que trasladarlo a la veterinaria, ajá, sí es extremadamente necesario. Uh-huh. Porque a veces uno le suma un problema al problema que pueda, claro, tener el gatico. Claro. O sea, el estrés me acaba de, digamos, de descompensarlo, me acaba de poner, pues, de hacer más serio el problema, así sea leve. Por ejemplo, uh-huh, uno lleva a hospitalizar un gatito, claro, porque está un poquito deshidratado y resulta que en la veterinaria dejan de comer. Ay. Y puede ser fatal, o sea, se puede descompensar mucho. Entonces, puede ser horrible. O sea, es muy complicado con los felinos. Así entonces es. Los felinos, en la medida de lo posible, sí, es mejor hacer las consultas en casa. Perfecto. Y Maybeth, respecto a esto que nos estás contando, yo te invito para que veamos una nota que grabamos esta semana con doña Marta sobre las consultas veterinarias a domicilio, y ahí van a entender ustedes un poco más por qué es un recurso también muy bueno que todos podemos usar. Yo prefiero la consulta a domicilio porque es más fácil el manejo de los animales. O sea, montar un gato en un carro es un desastre. Empiezan a gritar desde que salen hasta que llegan y hasta que vuelven. En cambio, ella viene, de pronto un arañetazo, pero no más. Pero lo atiende aquí, están más tranquilos y uno se queda más tranquilo. Otto y Luna, los gatos de Marta Cecilia, son los más afortunados. Tienen una casa totalmente dotada para que tengan una buena vida, tranquila y sin problemas. Es por eso que también Marta evita que se estresen lo mínimo posible, pues son gatos que por su condición y un pasado complicado son tímidos y un poco retraídos. Yo soy usuaria hace más o menos 7 años. La visita domiciliaria veterinaria para Marta le facilita su vida, pues no tiene carro y muchas veces en el transporte público es complicado llevarlos y que les acepten transportarlos en estos. Es como un médico de familia, en donde el gato se siente más tranquilo porque está en su casa, yo me siento más tranquila porque sé qué le está haciendo y todo va como en paz. Además, el gato se deja más fácil manejar, se deja hacer sus tratamientos que hay que hacerle, es más fácil tomarle las muestras cuando toca hacérselas o cuando simplemente hay que ponerle las pipetas para las pulgas y todas esas cosas, se deja más fácil que llevarla donde el médico en la calle, que ahí se arman un escándalo y para que se dejen es un problema. Teniendo a su veterinaria de confianza, cualquier síntoma es tratable inmediatamente. Además, las revisiones se hacen cumplidamente cada mes con una duración aproximadamente de 1 hora. Cuando se lo tiene que llevar, por lo regular, privado. Y yo siempre le digo, si te lo va privado, para que no te enloquezca, que puede ser profilaxis, que hay que hacerle en estos días, o cualquier otro mal ya más grave. Pero por lo regular es mejor aquí. Venir del trabajo y saber que va a venir y que me lo va a atender aquí, a yo saber que tengo que ir a coger un carro, irme hasta allá, volver, tacos, todo eso se evita. ¿Qué tal el ejemplo que veíamos en la nota que preparamos para ustedes? Por supuesto, estaba Maybeth. Les voy a decir por qué. Porque doña Marta, fuera de tener una amistad ya con Maybeth, pero hicieron amistad a raíz de ser la doctora de sus gatos. Tiene 2 gatos, pero había uno que estaba muy esquivo y se nos escondió toda la grabación debajo de la cama y éramos nosotros el camarógrafo. Maybeth nos ayudaba a cogerlo. No, imposible, pero ahí logramos hacerle unas tomitas. Pero lo importante es la consulta veterinaria. El mono que ustedes veían
¿cierto? ¿Cómo es que se llama el mono? Luna. Toto. Toto, ese es Toto. Toto. Toto se sintió muy tranquilo ya cuando Mike Bale lo logró coger, lo revisó y toda la cosa, se sintió demasiado tranquilo y fue más fácil hacer la consulta veterinaria. Y esta consulta fue una consulta general. Le revisaron sus ojitos. Ah, pero esa sí fue Luna. Ah, esa fue Luna. Sí. Entonces sí fue Luna. Entonces le revisaron los ojos, le revisaron las orejitas y le hicieron como, le palpaste como general para no encontrar nada. ¿Qué más hicimos ese día con Luna? Bueno, esa es una revisión general. Sí. Ese es un examen clínico general que se hace. En algunos casos, pues, se toman las muestras de laboratorio. Con doña Marta, pues, a raíz de las citas domiciliarias, pues, fuimos creando una bonita amistad. Bueno, eso es importante porque uno se convierte en el médico de familia, de verdad, y el hecho de que el gato lo vea a uno y siempre es la misma persona y siempre el mismo trato, entonces ellos van cogiendo como confiancita, se van adaptando al manejo, que ven que no es traumático, que no es invasivo, entonces van cediendo. Claro, claro. Entonces ellos van cediendo y uno también va aprendiendo como el manejo de cada gatico dependiendo como de su manera de ser. Claro. Todos tienen una gatonalidad. Claro. ¿Por qué también es tan importante para el propietario tener un médico veterinario de confianza? Sí, aquí sí es muy importante no estar cambiando de veterinario. Ajá. O sea, la persona con la que los gatos se sientan tranquilos, pero generalmente son mujeres. Sí. Los gatos tienen más afinidad como con las mujeres que con los hombres. Ajá. Aunque pues, no sé... no creo que sea pues regla general, pero sí se ve como cierto mejor manejo con mujeres. Sí, sí, debe sí. Debe ser sí. Por el trato delicado. Claro. Entonces ellos se dejan más fácilmente, pero es más como el de estar yendo, de estar viéndolo, uh-huh. de estar haciendo esa labor de adaptación. Entonces ahí sí es bueno, como si tú tienes un veterinario de confianza a domicilio, sí. pues seguirlo manejando, porque es muy importante al momento de hacer cualquier procedimiento en claro. el gato, que él esté tranquilo, es lo más importante. También, Maybeth, hay gente que dice, pues tienen como su médico y el voz a voz, se va diciendo, bueno, Maybeth, ya la conozco, te recomiendo otro, tan, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo hace una persona por primera vez llega a su médico realmente para que esté tranquilo, que si es un médico veterinario? Exactamente, pues muy poquitas personas lo hacen. A mí me ha pasado solamente una vez en la vida que me han pedido la tarjeta profesional. Me parece súper conveniente porque definitivamente hay personas muy deshonestas y se hacen pasar por médicos veterinarios y nadie tiene la precaución de pedir la tarjeta profesional. Me parece súper importante. Todo el mundo debe tener la tarjeta profesional. Perfecto. Y pedir el numerito de el registro de la tarjeta profesional porque pueden hacer un seguimiento. En internet hay la manera de hacer los seguimientos en Convescol y todo eso, entonces Perfecto. Es muy buen dato ese porque nadie lo hace y todo el mundo debería de hacerlo cuando llegue un veterinario a las puertas de su casa. Muy bien, gracias Maybeth, ya saben ustedes la recomendación para que estén más tranquilos y sepan que de verdad la consulta va a valer toda la pena y va a ser una consulta responsable. Mensajes institucionales chiquiticos, volvemos. Estás viendo Mascotas al Parque. Como les contábamos al principio del programa, recuerden que todos los sábados ustedes pueden venir aquí al Canal Parque de 9 a 1 a disfrutar de muchos servicios que tenemos para sus peluditos. ¿Cuáles? Revisión de los ojos, de los dientes, una revisión general, desparasitación, corte, limada de uñas, además los consienten y les resaltamos mucho eso en todos los programas que queremos que todos vengan aquí y desde que pasen por esa puerta del parque ellos corran, identifiquen que este es un lugar en el que pueden disfrutar y pasar muy bueno. Y en ese sentido, yo tengo aquí a un compañerito que se llama Alejo. Alejo, ¿tu apellido? Tobón. Alejandro Tobón. Yo estoy con Alejandro Tobón, que es un visitante del parque, y estamos con Greco, su perrito. Entonces, bueno, Alejandro, cuéntanos la historia de Greco. No, pues él tiene su historia ahí. Mira, mi mamá y mi papá y yo, uh-huh. un día estábamos en el carro, ¿cierto? Ahí, tranquilos. Y estábamos en un semáforo, ¿cierto? Uh-huh.
y vimos que Greco estaba pasando la acera. Sí. Y había un semáforo ahí, los carros estaban normal. Entonces, cuando ya el semáforo cambió a verde, un taxi estaba al frente de Greco. Sí. Y frun, y se lo llevó. Ay, ¿y tuviste todo ese momento? No, y al... Ay, ay. Y al taxista no le dio pesar y se fue derecho. Porque entonces, es que, Alejandro, nosotros aquí en el programa también resaltamos mucho el cuidado animal. Entonces sí, hay que ser responsables y cuidarlo. Y si pasa algún accidente, pues también inmediatamente socorrer a la mascota, ¿cierto? Sí. ¿Y entonces? Entonces a mi mamá le dio mucho pesar. Pues sí, a todos nos dio mucho pesar. Claro. Entonces mi mamá ahí mismo abrió la puerta y se bajó del carro. Y fue corriendo y lo recogió. Y lo subimos al carro, lo llevamos al veterinario. Le estuvimos buscando el dueño porque tenía un collar que decía Greco. ¿Sí? Y el número. Sí. Entonces llamamos a ese número y no respondía y no aparecía por ninguna parte el dueño. Ajá. Entonces decidimos adoptarlo. Uh-huh. Entonces le pusieron la bendita y todo. Sí, y se recuperó. Pues... Pero nosotros lo vemos muy bien. Bueno, sí, Alejandro, pero... porque a mí me contaron un chismecito y es que te gusta mucho también el tema ambiental. Mucho. ¿Por qué? Porque para mí la naturaleza es muy importante para el planeta. Sí. Y no sé para qué hay gente que la daña, o sea, ¿qué se ganan con eso? Uh-huh. Entonces, ¿cuál sería el mensaje que les quieres decir a todos los televidentes? No, que hay que cuidar mucho el medio ambiente porque en estas situaciones que estamos de todos los incendios forestales, uh-huh, todo lo que está pasando con el medio ambiente, debemos cuidar más, botar las basuras en la caneca, todo, para muy poder bien ayudar más. Alejandro y Chiquitico, invitación para que todos vengan aquí al Canal Parque. No, pues todos deben de venir porque eso es un lugar muy natural, tiene muchos árboles, es muy lindo. ¿Listo? Hay muchos animales acá. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Qué rico que nos compartiste la historia de Greco. Qué rico que nos compartiste ese amor por el ambiente y el cuidado. Nosotros vamos a ir a ver una nota chiquitica con un famoso y ya volvemos. Mi nombre es Juan Ríos y hoy les voy a contar por qué mi mascota es especial. Mi mascota es especial porque llegó hace 5 años en mi vida. Nos hemos convertido en muy buenos amigos, mi perro se ha convertido en un gran confidente. Siempre en las mañanas o en las tardes, cuando tenemos tiempo, salimos a correr, a trotar, a caminar. Es muy bacano ese vínculo que uno genera con las mascotas. Realmente se ha convertido en nuestro diario salir en las caminatas, hablar, reír, se ha vuelto un desahogo. Realmente me atrevo a decir, y ya con más confianza, de que he tenido esta vivencia con mi mascota, que el perro es el mejor amigo del hombre. Y seguimos aquí con el tema de, ya se me olvidó, BioMyVet, o sea, es que qué cosa tan horrible, consulta veterinaria a domicilio. Me desconcentré con tantos perros que tengo al lado porque son mis amores y Kroll, que nos ha acompañado también durante todo el programa. Entonces estamos con MyVet, que es una médica veterinaria, precisamente hablando de este tema. Bueno, ¿en qué momento el veterinario decide, nos vamos, o sea, llega el veterinario, hace la consulta y dice, nos vamos definitivamente porque es una urgencia? Obviamente pues hay signos que determinan pues una urgencia. Hay animales que uno llega y están extremadamente deshidratados, con los ojitos por allá súper hundidos, muy letárgicos, muy tiraditos. En ese momento he llegado a la consulta y los he tenido que remitir inmediatamente a la urgencia, a la clínica, porque no tengo nada que hacer en la casita. O sea, es muy... Ya en ese momento no hay nada que hacer, son animalitos que están descompensados. Claro. Entonces en ese momento tiene que remitirse directamente a la consulta, a la clínica, a la clínica veterinaria, donde haya el recurso, donde se pueda canalizar, donde se pueda hacer una radiografía o una ecografía, donde se le administre todos los medicamentos vía venosa, porque no va a tolerar la vía oral. Perfecto. Están supremamente descompensados y obviamente en esos momentos necesitan un monitoreo constante de sus parámetros y de sus líquidos, electrolitos, perfecto, todo, para poderlo sacar de la
del problema que les está causando la muerte en este momento prácticamente. Maybeth, gracias por haber estado con nosotros en este tema tan importante. Todos los televidentes ya saben, pueden usar este recurso. Es fácil para su mascota, es fácil para usted, le ahorra tiempo y además su mascota no se estresa. Gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Nos vemos mañana con otro tema en Mascotas al Parque, 10:30 de la mañana.